Drop it. Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro. Hoy, como veis, seguimos con las guías del Fishing Planet. En el día de hoy vamos a ver la guía del esturión en los Everglades. Es uno de los peces con mayor tamaño en los Everglades y la verdad que mola un montón sacarlo. Se sacan bastante fácil y no cuesta muy caro sacarlo, ya que el cebo que vamos a utilizar va a ser Sinner. Aquí podemos ver un poquito de información de cómo se puede pescar el esturión. Vale, que vale pescado grande, se puede pescar con un montón de cosas y veréis que lo vamos a sacar también con diferentes cebos. Vale, pero yo os recomiendo que lo saquéis con Sinner, que es el más barato y el más aconsejado para este pez. Una vez que ya hemos visto el pez que vamos a sacar en el día de hoy, toca hablar un poco más de las horas de pique, vale, y de la temperatura del agua y sobre todo del clima. Hay que decir que este pez suele picar bastante bien en soleado, vale, sobre todo por las tardes, de 4 de la tarde a 7. Ahí lo tenéis justamente en el segundo día que tenemos ahí en la pantalla de los 3. Vale, también pica muy bien por la noche, justamente a las 5 de la mañana, los días que está nublado. También pica bastante bien, ¿vale? Ahí lo tenéis los días que está nublado, a las 5 de la mañana, que justamente veis que está la copa alta de pico. Y luego por la noche, pues lo mismo. Cuando esté la copa alta, podéis sacarlo bastante bien todas las noches. Vale, justamente en nublado sería de 21 a 23, de 3 de la mañana a 5 de la mañana, en soleado de 21 a 1 de la mañana casi más o menos, y cuando está otra vez en nublado, pues de 0 a 5 de la mañana. Todo eso por la noche. Una vez visto el clima, toca ver el puesto. Salimos en la segunda por abajo y aquí justamente de frente tendremos que lanzar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, os muestro cómo es la zona. Aquí de frente tendríamos esto, a la derecha tendríamos este paisaje, más o menos para que os ubiquéis, y ahora para la izquierda, ¿vale? Este sería el sitio y la zona de pesca. Justamente lanzaríamos ahí enfrente. ¡Ye! Está yo tan tranquilo aquí con la cucharilla, no veas. ¡Pasa! Vamos, que son las 5 y 11. Acabo de lanzar la caña a las 5 de la tarde, a las 17, ¿eh? Hay que picar ya por aquí. Oye, es la caña mala, pero pesa, ¿eh? Este pez está pesando. Acordaros que estamos utilizando un anzuelo tanto 4 partido por 0 como un 6 partido por 0, ¿vale? Los únicos que sacan con cualquiera de esos dos anzuelos. Yo recomiendo el 6 partido 0 porque ya no, que nos evitaremos los peces pequeños, pero bueno, cualquiera de los dos funciona bastante bien. Vamos a ver, vamos pequeño, uy, que se nos va, ¿eh? Ha dejado de tirar, ¿eh? Parece que se ha rendido. Se ha quedado sin fuerza, vamos. Ah, tenemos 11 metros, yo creo que se ha rendido ya. Me quedan unas poquitas fuerzas, pero nada, ya viene arrastrar. Ahí lo tenemos, chicos. ¡Ole, esturión ornico! Aquí lo tenéis, chicos, para que veáis que es bastante fácil sacarlo. 9 kilitos. Vamos a lanzar otra vez allí. A ver, ahí, en el pocito. Ahí ya se mueve el hilo, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Ahí lanza con prisa porque ya se está moviendo. Vamos, cógelo. Voy a recoger un poquito la caña para no tener la lanza ahí a ningún sitio. Vale, vamos a por él. Vamos, hostia, pues pesa, ¿eh? Pesa, chicos. Y con la caña buena, ¿eh? Está la botón en el nipper, que este ya soporta peso, ¿eh? Vamos, pequeño, mira, lo traigo, arrastra. Ven para acá. Nada, no da pelea con esta caña. No da nada de pelea. Ya lo tenemos, chicos, esturión único, madre del Cristo. Pues nada, a continuar. Ahí se me lo lleva, tú. Vamos. Ya lo tenemos, chicos. A ver este. Este parece bueno, ¿eh? Este parece bueno. Como hemos dicho antes, estamos en soleado. Hasta las 7 de la tarde hemos dicho que pican, ¿eh? Uno, la otra caña también. Vamos, a tope. Estamos a tope, chicos. Vamos a ver. ¡Toma! El único, sí, señor, chavales. 9 kilos, el único. Pero bueno, vamos a sacar otra caña. Que se nos escapa. Y puede ser también otro único. Vamos a ver qué es. Bueno, pues ya tenemos el primero. Habéis visto que fácil, ¿no? O sea, lanzar y sacar. O sea, ponéis esta configuración que os he puesto yo. Y os tiene que ser súper fácil.
Ya digo, mismo vale un anzuelo 4 partidos por 0 con 6 partidos 0. Con 6 partidos 0 tenemos posibilidad de que toque el único grande. ¿Por qué? Porque los pequeños los evitamos, ya que no les cabe el anzuelo en la boca. Vamos a ver, tiramos de él. Vamos. Está la caña mala, veis que cuesta más. Y como habéis podido observar, con Signe se sacan también los únicos, ¿vale? Que es el cebo más económico para pescarlos. Ya que el pescado grande o el cubay grande cuesta mucho más dinero. Vamos a ver, ahí lo tenemos, con ese mané. Y ahí tenemos otro. ¡Único, chavales! Los dos seguidos, ¿habéis visto? Dos seguidos. ¡Ole, chavales! ¡Ole! Uno detrás de otro. Pues nada, continuamos. La chuca aquí lleva uno enganchado. Bueno, y otro que se nos engancha. ¡Madre! Esta que llevo en las manos justamente es la caña mala, por lo que nos va a costar un poquito más sacarlo. Vamos a coger la buena y acabamos rápido con él. Así dejamos que en la caña mala se nos vaya cansando. Vamos, guapo. Este, como veis, con esta caña no se suelen resistir casi nada. Salen casi del tirón. Ahí lo tenemos. Esturión de trofeo. Vamos a coger otra caña, a ver qué tenemos ahí. Me confundo. Esta no es. Esta. Este tira más, Este parece que tira más. Mira cómo me tiene la caña. La tiene súper, vamos, la barrita arriba del todo. Ya que es una caña que no es apropiada para estos peces. Ah, pero seguro que lo conseguimos sacar, Veis, enseguida se cansará. De hecho, ya le estamos ganando algún metro, miradlo. Ya lo tenemos a 21. Ah, ya está dejando casi de pelear. Ya deja de pelear. Vamos, no te pongas cabezón. Vamos, ahí está. Y otro esturión de trofeo. Vámonos. Vale, chavales, he tenido un pequeño toque. A ver si sigue con él. Vamos, guapo. Se está haciendo un poquito el remolón, Ya veremos si puede ser que no toque. Sí, mira, mira, se mueve un poquito. Un leve toque. Le está dando con el hocico a ver si es de plástico o no, pero no. Sí, señor, ahí lo tenemos. Vamos. Vamos, y parece grande. Y parece grande. Hay que tener en cuenta que estoy llevando la Brutus, que es una de las cañas más potentes que hay en el juego. De flotador. El carrete no, pero la caña sí que es la más potente y me está costando, Está tirando. Este mínimo trofeo. Vamos. Hay que sacarle un poquito la cabeza fuera del agua y es nuestro. No, ya ha dejado de pelear ya. Te viene solito, vamos. Ya lo tenemos, chavales. Esturión único. Sí, señor, aquí tenemos el único. Vamos. Ya tenemos el primero de la noche. Vale, chavales, ahora hemos cambiado de cebo. Hemos puesto Cubite grande. Y a ver qué pasa. Ahí también salen los únicos igual de fácil que salen con... con el Sinner. Mira, ahí está tocando algo. Vamos, vamos, ahí lo tenemos, chicos. No da mucha pelea, parece ser. Ahí se cansa. Poco puedo darle más freno al carrete. Vamos, 18 metros. Ya viene para acá. Puede ser por lo menos trofeo o único, Porque está pesando. Parece grande. A ver, vamos. No te me vayas, ahí lo tenemos, chicos, a ver qué es. Esturión de trofeo, ya he dicho yo que parecía grande, así que ahí lo tenemos, de trofeo. Vamos a intentar sacar el único. Ha habido un pequeño toque en el corcho. Ahí tenemos suerte y no lo deja y sigue tocando. Lo tenemos. Vamos, llévatelo.
Sé que tiene ganas. Vamos. Vamos, ahí lo tenemos. Sí, señor. Ahí con suerte sale el único. También con cubo y grande. Vamos a tirar de él. Pero como los locos, ¿eh? Este pez tiene que estar fuera del agua. Vamos. Además tira, ¿eh? Tiene que ser de trofeo o único, pero fijo. Viene. Tenemos ya 12 metritos. Esto ya es criminal para él. Y nada, viene a arrastrar ya. Sí, señor. Dime que es único. Nah, de trofeo, chavales. Hay que seguir intentándolo, ¿eh? Pero yo digo yo que este sale. Lo voy a lanzar allí. El problema es lo que digo, ¿vale? Que el cubo grande pues vale mucho más que el shiner. Entonces es más aconsejable que utilicemos cine porque va a salir más económico sacar el pez. Ah, vamos a probar a ver si vuelven a tocar. Mira, mira, mira. Qué rápido tú. Ahí lo tenemos. Vente con papi, vamos. Vamos, sí, muerde. Ahí lo tenemos, sí, señor. Estaba que quería que no, pero al final mordió. Esta mentira, ¿eh? Esto tiene que ser de trofeo. Por lo menos. Vamos, le sacamos la cabeza fuera del agua. Ahí estamos. Vamos. No te resistas. Ahí lo tenemos, chicos. ¡Ole! Otro único. ¿Habéis visto, chavales? Hasta con cubo y grandes sale. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda para atrapar el esturión único. Y como siempre, sabéis que abajo en la descripción tenéis lo más importante del canal, que son las redes sociales como Instagram, el grupito de Steam, el Twitter y esas cositas. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo del fishing. Adiós.